partes. Y sin embargo, el público protege mucho a una sola parte. Entonces, creo que la magia está en quién le cae bien al público en ese momento. De lo que yo decía en mi temporada era: no dialogar con una mujer porque es mujer, eso es misoginia. Pero si yo te caigo mal y me quieres insultar y me quieres decir las mismas cosas que le pudieras decir a un hombre, deberías de estar tu hombre en todo tu derecho de discutir y de dialogar con una mujer sin que se te crucifique con ellos. Yo creo que Adrián Marcelo cometió el error de trivializar un tema muy serio en México. Y sin embargo, yo que me dedico a la comedia, entendí la ironía, entendí el humor negro, pero sí creo que cometió algunos errores. Yo creo que hay público para todos los humores y que cada público merece tener acceso a la comedia que le gusta. Eso es lo que yo creo, porque vivimos en un país en el que en teoría la libertad de expresión existe. Y si no podemos decir palabras y se nos va a castigar por palabras y no acciones, sino palabras que salen de nuestra boca, entonces eso es una falacia. No tenemos libertad de expresión. Yo sospecho que yo me llevaría bien con Adrián Marcelo, porque yo vi que Adrián Marcelo no tuvo problema con todas las mujeres, sino con una mujer. Yo puedo decir que yo he tenido problemas con algunos hombres, más no con todos los hombres. No puedes generalizar. Creo que ahí es donde caemos en lo peligroso. Hay que dialogar hombres y mujeres, pero en términos de igualdad. No puede estar la mujer por encima, pero tampoco por debajo. Lo que tiene de comediante Sofía Rivera Torres lo tengo yo de modelo de Victoria's Secret. No cabe duda que esta mujer habla solo porque tiene cámaras y micrófonos frente a ella. ¿Pero quién le dijo que es comediante? Hay que recordarle que cuando ella participó en la Casa de los Famosos México, había un Poncho de Nigris y un Sergio Mayer. Y los pocos días que ella estuvo ahí, no se llevaron nada bien. Sin embargo, tampoco es una mujer que le gusta estar calladita. Y obvio que ella también hubiera tenido sus encontronazos con el querido influencer Adrián Marcelo. Hay que recordar que ella pues no le gusta estar calladita, ¿verdad? Y se defiende. Suscríbete a ella, la famosa, dale like y comparte.